Hola, ¿qué tal? Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de valor posicional, que se define como: es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del número, ya sean las unidades, las decenas, las centenas, entre otras, donde recordaremos que cada unidad vale 1, cada decena vale 10 y cada centena vale 100. Muy bien. A continuación, veamos algunos ejemplos en el tablero posicional, donde comenzaremos por identificar la columna de las unidades, la columna de las decenas, la columna de las centenas, así como la columna para escribir el número. Como primer ejemplo, tenemos el dígito 7 y el dígito 3, donde el valor 7 se encuentra en la columna de las unidades y como estas valen 1, conservaremos este valor. Y el dígito 3, que se encuentra en la columna de las decenas, y como estas valen 10, este valor se transformaría en 30. Luego, sumando 30 más 7, nos quedaría el número 37. Segundo ejemplo, tenemos el dígito 4, el dígito 8 y el dígito 6, donde el valor 4 se encuentra en la columna de las unidades y como estas valen 1, conservaremos este valor. El dígito 8 se encuentra en la columna de las decenas y como estas valen 10, este valor se transforma en 80. Y el dígito 6 se encuentra en la columna de las centenas y como estas valen 100, este valor se transforma en 600. Luego, sumando 600 más 80 más 4, nos quedaría el número 684. Muy bien. Y como tercer ejemplo, tenemos el dígito 1, el dígito 5 y el dígito 9, donde el valor 1 se encuentra en la columna de las unidades y como estas valen 1, conservaremos este valor. El dígito 5 se encuentra en la columna de las decenas y como estas valen 10, este valor se transforma en 50. Y por último, el dígito 9 se encuentra en la columna de las centenas y como estas valen 100, este valor se transforma en 900. Luego, sumando 900 más 50 más 1, nos quedaría el número 951. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre valor posicional de números naturales hasta tres cifras como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.